Muy buenas a todos, bienvenidos al canal como siempre. Continuamos con nuestra serie de juegos épicos. Hoy os traigo un título de Accolade, Apolo 18. Un juego que seguro que no os deja indiferentes a nadie, puesto que, bueno, desde mi punto de vista es un alarde de despliegue tecnológico, de despliegue documental, de buen hacer de la casa, que por cierto nos tiene acostumbrado a eso, al buen hacer. Es un juego del 1987, del mismo grafista que Dan Busters y The Train Escape to Normandy, con lo cual la calidad está más que garantizada. Bien, este juego es difícil, aunque no es injustamente difícil, ¿vale? Es un juego en el cual tenemos que volar una misión a la Luna. Como sabéis, el Apolo 18 nunca se llevó a cabo. El último en llegar a la Luna fue el Apolo 17, con lo cual no es un juego basado en un hecho histórico ni nada, pero está muy 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 bien documentado, ya lo veréis. Tiene pantallas, bueno, pues que recrean la nave espacial, que recrean el lanzamiento. La verdad que a mí me ha gustado por eso, por la sensación de realismo que tiene y por lo bien hecho que está. El sintetizador de voz es impresionante también, está muy bien hecho. Simula las transmisiones entre la nave y el centro de mando, ¿no? Y Houston. Y bueno, voy a empezar enseñándoos el manual. Por aquí tengo el manual de... Es de PC, ¿vale? No he encontrado el de Commodore 64. Pero bueno, es muy parecido. Luego haré una puntuación en el paseo espacial, en el Spacewalk, porque hay una tecla que me he vuelto loco para encontrarla, ya que no está documentada en este manual, pero excepto esa misión, excepto el Spacewalk, el paseo espacial, todas las misiones están bien documentadas aquí en el manual, para variar, puesto que los manuales no suelen ser muy completos o muy concretos, más bien, ¿no? Y en este caso, la verdad que sí, está bastante completo. Lo que pasa es que, ya os digo, al ser un manual de PC, pues quizás, supongo, no puedo comprobarlo ya que no tengo el manual de Commodore 64. Quizá el Spacewalk sea diferente en el PC al de Commodore 64. Y bueno, ya lo voy a comentar. En el Spacewalk está por aquí. A ver. Esta es la reentrada. Aquí. Aquí para poder realizar la misión hay que pulsar el cursor hacia abajo. Si no, bueno, ya lo veréis. Hay tres líneas que representan el eje X, Y y Z. Y con el joystick podemos mover el X y el Y, pero el Z hay que moverlo con la tecla del cursor hacia abajo. Y no está documentada. Pero bueno, por lo demás, ya os digo, está bastante bien. Así que si queréis vamos a empezar a jugar. Es un juego que permite perdón, muy poquito margen de error. Es decir, tiene que ser mínimo el margen de error para poder cumplir la misión. En el momento en que vayamos acumulando puntos de error, aborta la misión. Así que, bueno, voy a intentar hacer lo mejor que pueda y cometer el mínimo error posible. A ver si nos sale una misión en condiciones. Bien, lo primero, pulsamos el botón del joystick y nos sale la pantalla de telemetría. Aquí tenemos que poner todo en verde, es decir, ir moviendo el cursor por la pantalla hasta que todos los controles que están en rojo se pongan en verde. Nada más, no es necesario hacer nada más, aunque en un principio la pantalla puede abrumar un poco de la cantidad de información y la cantidad de datos que hay, pero no es tanto. Bien, ya lo tenemos todo en verde, pues le damos al botón Go. Cuenta atrás. Y ahora fijaros en la parte derecha de la ventana. Veis una barra de error rojo ahí. Tenemos que parar la barrita roja
en el centro. Ahí me he pasado, tengo un menos 37 de error. Se va acumulando. Si tenemos más de 143 puntos de error, abortan la misión, ¿vale? Estamos en el aire. Ahora tenemos que girar el giroscopio, que es el control que tenéis a la izquierda de la ventanita de error. Tenemos que poner la barrita en el centro, ¿vale? Lo movemos de derecha a izquierda. Y mientras tanto, pues controlando también... ¡Uy! Mucho error he cometido ahí. Uf, me parece a mí que esta misión se va a abortar. Vamos a intentarlo. Sí, además, fijaros la trayectoria, que tendría que ser la trayectoria del cohete. Tendría que ser... A ver. Tendría que ir por el centro, por los puntitos. Si os fijáis, está muy arriba. Y sigo cometiendo errores. Pues... tenemos que salir por el punto central. Ahí veis la trayectoria en la parte izquierda de la pantalla. Tenemos que salir por el centro. ¿Veis? Por el puntito. Voy un poco desviado hacia arriba. Vamos a ver si no nos abortan la misión. Si no he acumulado más de 143. Ah, pues muy bien. No he llegado a acumular más de 143 puntos de error, con lo cual continuamos. Bueno, pues ya estamos en órbita. Ponemos rumbo a la luna. Ahí va la nave orbitando. Bien, cuando nos dicen proceed de telemetry, tenemos que pulsar la tecla T de telemetry, ¿vale? Y aquí igual, poner lo que haya en rojo, ponerlo en verde. Vale. Y ahora arriba nos dicen el programa que tenemos que aplicar. En este caso, pues es el 1, el System Checkout. Pues le damos al 1, Return. Vale, ahora el 3. Continuamos. Como veis, el juego tiene mucha verborrea. Pues otra vez. Proceed de telemetry. Pues vamos. 23. Open adapter panels. Ahora lo que vamos a hacer va a ser acoplar el módulo lunar con la nave principal. Ahí se está alineando. Esto lo está haciendo solo el ordenador. Yo no estoy haciendo nada. Pues venga, vamos con la telemetría. 44, extend true. Vale. Preparados para el acoplamiento manual. Bien, ahora tenemos que acoplar, ¿vale?, el módulo lunar, como he dicho, con la nave principal. Si habéis visto la película Apolo 13, os sonará. Vale, yo tengo que capturar ese circulito, tengo que ponerlo en el centro. Con el botón lo que hago es que enciende el propulsor para retirarlo, para que no coja tanta velocidad. Vale, voy demasiado rápido. Tengo que intentar otra aproximación, en este caso más lenta. Se está alejando ahora, a ver si se acerca. Y mientras tanto, con los controles derecha e izquierda, pues intentar centrarlo ahora. Yo creo que sí va bien. ¿No? Un poco arriba. Ahora. Acoplado. Venga, pues
sí, de Telemetry 87. Preparados para separarse, pues nada. La verdad que el juego, desde mi punto de vista, está muy bien conseguido, muy bien conseguido. Porque realmente, bueno, pues claro, si habéis visto películas de misiones espaciales, pues, como Apolo 13 sobre todo, documentales también, pues veréis que todos estos procedimientos son bastante comunes en este tipo de películas. Incluso, bueno, a ver, aquí tenemos que hacer una corrección. Tenemos que pulsar el botón hasta que la pantalla se vuelva roja, veréis. Es que estaba hablando y tenemos tres intentos. Voy a intentar concentrarme. Cuando llegue la cuenta atrás a cero, tengo que pulsar el botón y se pondrá la pantalla verde. 274. Si os dais cuenta, el tiempo, el lapso que he tenido ha sido de 274 milésimas. Si hubiese excedido de las 300 milésimas, es decir, de las 3 décimas, pues hubiese fallado la corrección y me darían hasta 3 intentos, ¿vale? Continuamos rumbo a la luna. Vale, ya estamos en la órbita lunar. Vamos a hacer otra corrección. Venga. Igual que antes, las correcciones estas hay que estar muy atento. Vale, 254 de lapso. Un curso. Continuamos con los procedimientos. Vale, pues ahora toca el alunizaje. Venga, pues vamos allá. Bueno, primero, telemetría. Como siempre, ponemos lo que esté en rojo, lo ponemos en verde. Vale. Powers up sequence. Close CM hatches, escotillas. Vamos a ver. Desplegar las ruedas de aterrizaje o el tren de aterrizaje. Desacoplar de attach el módulo este de mando. Pues comprobación final. Y vamos al descenso. Manual descent. Bueno, pues ahora tenemos que ir haciendo correcciones para que la nave siga la trayectoria marcada por la línea verde, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado de no tomar tierra muy brusco, porque si tomamos tierra de forma muy brusca, pues evidentemente o podemos dañar algún componente o directamente estrellar la nave, con lo cual se acabaría la misión, ¿vale? Así que el descenso tiene que ser muy, muy, muy suave, todo lo suave que podáis. Digamos que yo lo que activo son retropropulsores, es decir, le doy hacia abajo y lo que hace la nave es que va hacia arriba. Y aquí lo mismo, le doy a la derecha. No salgáis de la línea roja, porque si os salís de la línea roja, aborta la misión y tenemos tres intentos para alunizar. Sí, lo más suave que podamos. Ahí está el suelo ya. ¿Vale? Esta es la fase más delicada y la que más suavidad tenemos que intentar proporcionar a la nave.
sobre todo a la hora de tocar tierra. Y tenemos que aterrizar justo en esa línea verde. Vamos. Vale, contacto. Bien. Venga, pues vamos a... Primero vamos a comprobar los daños, a ver si hay daños. 97, perdón. Comprobando los sistemas. Vale, los sistemas están correctos, con lo cual podemos proceder a la siguiente misión, que sería el paseo lunar. ¿Vale? Aquí, bueno, pues tenemos que desplazarnos por la superficie de la Luna desde un punto A hasta un punto B, tomar unas fotos de una sonda, creo que la llama en el manual Survivor 11, si no recuerdo mal, ¿vale? Y volver a la nave. 22, despresurizando cabina. Abriendo escotilla. Desplegando antena. Iniciando cámaras. Venga, pues vamos allá. Tenemos que ir pulsando el botón derecho del joystick, ¿vale? De forma acompasada. ¿Veis que hay una barra que pone speed, velocidad? Bueno, a ver si conseguimos salir. Pues tenemos que pulsar el derecho. Y cuando vaya... No podemos pasarnos de la línea roja, ¿vale? Cuando vaya a aterrizar el muñeco, también tenemos que pulsar el derecho. Es decir, pulsamos derecho. Sigo pulsando ahí a izquierda y vuelvo a pulsar. Si se va a lo rojo, tenemos que volver. ¡Ah! Me he caído. Cuanto más veces te caigas, más oxígeno consumes. Y evidentemente, pues si te quedas sin oxígeno, se acabó la misión. Abajo a la izquierda tenéis un mapa con dos X. La primera X, la de la izquierda, es el punto de donde hemos partido. Y la de la derecha es el destino donde vamos. Y la trayectoria del astronauta está marcada por un punto verde. Si os dais cuenta, hay una línea que tenemos que seguir. Cuando estamos en el aire, podemos corregir arriba y abajo el camino del astronauta. Si estamos en rojo, eso es que estamos desviados del rumbo. Y tenemos que ir corrigiéndolo para que se vaya moviendo siempre en verde y por la línea. Ahora estoy muy arriba. Cuando estoy en el aire es cuando puedo corregir hacia abajo. Y en rojo, no, uy, casi se cae. Me caí. Vamos, vamos. A ver si nos da tiempo a llegar, porque como ya sabéis, pues bueno, si llegamos a la mitad del oxígeno, pues tenemos que dar la vuelta, porque no, si no, si hemos consumido la mitad en ir, pues evidentemente en volver va a ser igual. Así que hay que... Queda muy poquito para llegar al final. ¡Ey, ey, ey! No te caiga. Vale. Ahí está la Survivor 11. Así que vamos a llegar aquí al destino. Llegamos justo con la mitad, ¿eh? Vale, ya habríamos completado la misión y nos volvemos. Damos media vuelta. Vaya, hombre. Damos media vuelta y lo mismo ahora hacia la izquierda. Es la misma mecánica, tenemos que volver. Vamos con el oxígeno muy justito, como veis. Hemos gastado la mitad para venir. Ahora, pues, tenemos el oxígeno justo para volver. Si no nos caemos mucho, claro, porque si nos caemos, como he dicho, consumimos más oxígeno y nos quedamos sin oxígeno.
Ah. Madre mía. Para mí esta es la misión más difícil. Requiere mucha coordinación. Tienes que estar fijándote en muchos indicadores. La trayectoria del... Oh. La trayectoria del astronauta, el oxígeno, la velocidad, sobre todo. Cuando se vaya a lo rojo, ya os digo, tenéis que girar para el lado contrario al que avanzas, en este caso a la izquierda, a la derecha. Si estoy avanzando hacia la izquierda, pues si se vuelve roja la barra de la velocidad, hay que girar a la derecha. Madre mía. Me estoy desviando del rumbo. Tengo que ir un poquito hacia arriba. Ya si nos perdemos aquí en la luna con el poco oxígeno que nos queda. Uy, uy, uy. Se va para arriba. Se va para abajo. Vamos, vamos. Ya os digo, podéis corregir siempre cuando estéis en el aire la trayectoria, ¿vale? Lo he corregido ahora, ya estamos en la trayectoria verde. Vamos, 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 vamos a llegar justico, ¿eh? No te caigas. Uy, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¡Ah! Tenemos que corregir la trayectoria hasta que se ponga verde el puntito. Si no, no vamos a llegar a la nave. A ver. Vamos, vamos, sube, sube. Punte verde, punte verde. Ahí. Ahí está la nave. Vamos, vamos, vamos un poquito más. Que no avanza. ¡Oh! Ah, sí, he llegado, menos mal. Bien, pues lo hemos conseguido. Pues ahora toca despegar de la luna y ponernos en órbita y acoplarnos al módulo que orbita, a la nave principal. Vale, pues. Telemetría igual aquí. Lo rojo en verde ahí 34 ya, pues ahí vamos a despegar. Ahí estamos. Pies, 2000 pies. Vale. Pues estamos en órbita y ahora tenemos que ver que termine este programa de ejecutarse. Vale, preparado para el acoplamiento manual.
Pues igual que antes, tenemos que acoplarnos. Centrarlo ahí. Bien, pues acoplado a la primera, qué bien. Venga, más programas, 78. Vale, pues continuamos ya rumbo a la Tierra. Bien, ahora queda el paseo espacial. Tenemos que capturar unos satélites que están orbitando, que se supone que están averiados y tenemos que capturarlos para repararlos, ¿vale? Y bien, esta es la misión que os decía que no estaba documentada en el manual que tengo porque es de PC, ¿vale? Entonces ahí veis a la izquierda, abajo a la izquierda, veis tres ejes, ¿vale? Pues el X y el Y lo movemos con el joystick, pero el Z tenemos que darle al cursor hacia abajo. Ahí está el satélite. Bien, entonces pulso la tecla. Vamos. Ahí, hacia abajo, hasta que se ponga en verde. Y ahora muevo por el espacio hasta que capture. Tengo que ponerme en una posición aproximadamente a las 11 con respecto al satélite. Ahí, y desplegar una sonda. Y veis que tiene una especie de enganche rojo, una cosa roja que está ahí. Ahí lo tengo. Pues cuando... cuando ese conector rojo toque con la sonda, le doy al botón y lo captura. Tenemos que capturar tres satélites. Tenemos el primero, vamos a por el segundo. Vale, pues igual colocamos el eje Z ahí en verde y vamos a por el... Claro, yo esto, después de hacer muchísimas pruebas e intentar capturar el satélite, no había manera. Hasta que probando una vez, digo, bueno, ya, empecé a tocar teclas y de casualidad vi que se movía el eje Z y ya por fin pude completar la misión, porque es que... Ahí está. Que era imposible, o sea, no... Veía que ese eje no se movía, pero tampoco tenía ningún tipo de manual para saber qué había que hacer. Así que ya sabéis, la flechita abajo del cursor para colocar el eje Z en verde. Y así es fácil, esta misión es fácil, ya os digo, la más difícil para mí es la del paseo lunar. Tienes que estar muy concentrado y muy sincronizado con todos los controles que tienes. Ahí vamos a por el tercero. Está muy bien simulado. Son, como ya veis, retropropulsores, ¿no? Los típicos espaciales que se ven en las películas. A ver si lo capturo. Ahí lo tengo. Vale. Bueno, ya como veis, con la barra despliegas la sonda y con la barra también la repliegas.
Pues paseo espacial completado. Y ahora continuamos rumbo a la Tierra. Pues ahí va. Ahora queda la reentrada. Venga, una corrección, pues ya sabes. Pulsar botón hasta que la pantalla se vuelva roja. Bien. En curso. Pues continuamos en la órbita de la Tierra. Venga, pues ya sí, vamos a la reentrada. Estas son las preparaciones de la reentrada. Uy, una corrección más. Venga, vamos allá. Y me he pasado, ¿veis? Me he pasado de 91. Pues venga, de nuevo, nuevo rumbo. Tenemos tres oportunidades, ¿eh? Ahora sí. Telemetría, 39. Treinta y tres, ochenta y nueve. Vale, ángulo de entrada, ahí vamos. Tenemos que colocar siempre la cruz en el centro, ¿vale? Como veis, se mueve mucho. Tiene muchísima oscilación y tenemos que estar corrigiendo el rumbo continuamente. Es decir, no se queda quieto ni un momento. Hay que estar corrigiendo continuamente y centrarlo, pues, en la medida de lo posible y durante el mayor tiempo posible. Uy, 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 se me va, se me descontrola esto. Madre mía, ¿cómo se mueve? Uf. Pequeñas correcciones, pero muy continuas. Vale, pues vamos a ver. Comprobando el escudo térmico. Dos paracaídas. Vale. Vamos a lanzar. Eso. Vale. Los paracaídas. La baliza. Pues aquí tenemos el reporte final. ¿Vale? Bueno, pues el paseo lunar, el paseo espacial, la reentrada. Bueno. Ya hemos vuelto a la Tierra. Ya hemos vuelto a la Tierra, ahí está la nave. Bien, pues el himno norteamericano, los tres astronautas.
Y bueno, pues este ha sido el juego. Desde mi punto de vista, pues un juegazo. Un juegazo, o sea, no puedo decir otra cosa. Yo lo he jugado muchísimo estos últimos días. En la época no lo tuve. Pero desde que lo conocí, tenía muchísimas ganas de jugarlo. Es uno de estos juegos que lo ves y te impresiona, pues bueno, pues por la temática, porque además cuando lo juegas te das cuenta de que está muy bien documentado, muy bien documentado. Claro, hoy en día hay muchísima información, hay muchísimas fotografías de las naves que se utilizaron en aquella época, de los procedimientos, hay documentales, hay fotografías, es decir, hay muchísima información. Pero en el año 87, pues sinceramente no sé de dónde sacaron toda esa información, la verdad, porque es que hoy en día ves un documental o ves una película y encuentras procedimientos muy, muy, muy parecidos a lo que te ponen en este videojuego. Y me ha sorprendido muchísimo de la fidelidad que tiene con, pues bueno, pues con eso, con la realidad, aunque yo evidentemente no soy ningún experto ni aficionado, ni sé, ni tengo ni idea de tecnología aeroespacial, ni de las misiones Apolo, pero es lo que os digo. Veis la reproducción de la cabina de mando, veis los procedimientos que hacen y son muy similares a lo que hacían en aquella época, en aquellas misiones Apolo. Así que desde mi punto de vista tiene un mérito enorme, enorme. Creo que Accolade en este título se esforzó muchísimo, se esforzó por poner, bueno, un poco de lo que eran las misiones en aquella época, las misiones Apolo, y representarlas y traérnoslas a un videojuego. Y la verdad que desde mi punto de vista, inmejorable. Vamos, lo hicieron fenomenal. El juego, como veis, aparte de muy buenos gráficos, tiene muy buen sonido, muy buen sonido. Las comunicaciones entre Houston y la nave espacial son muy buenas, son muy, muy claras, son oportunas. Bueno, en definitiva, para mí, un grandísimo juego que tenía que estar en esta serie de juegos épicos. Me ha costado bastante jugarlo, pero ya os digo, sobre todo la fase que no tenía documentada, la del paseo espacial, que no había manera de alinear el eje Z. Y hasta que no encontré la tecla, pues estuve aquí dando palos de ciego y intentando y probando cosas hasta que ya di con ella. Y el juego, como veis, no es excesivamente difícil. Requiere su aprendizaje, por supuesto, y sus horas de juego. Pero bueno, es un juego agradecido porque, bueno, pues lo vas jugando, vas avanzando. No es un juego que te atranques y bueno, y además cuando te atrancas sabes por qué te has atrancado, ¿no? En fin, es un juego que se deja jugar muy bien y para mí un juego espectacular. Espectacular es la palabra. Yo si hubiese tenido esto, de hecho yo nunca lo llegué a conocer en la época, ¿eh? O sea, lo conocí hace unos años y yo en la época no sabía de la existencia de este juego. Si lo hubiese conocido, bueno, pues no sé, hubiese hecho lo posible por comprarlo, por conseguirlo, porque la verdad que el juego merece muchísimo la pena. Así que, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias por verlo. Hasta otra. Adiós.